Hola, Cuchuflotillas. Bueno, pues hoy abrimos vlog por la tarde ya, son cosas de las 6 de la tarde. La verdad es que esta mañana no hemos hecho nada, no, de nada, limpiar. De nada. Estaba la casa hecha un desastre y pues eso, limpiar, básicamente. Sí. Así que mira, para enseñaros cómo limpiamos, pues... Porque pobrecillo, lo escucho. Porque ya es viernes, chicos, para vosotros. Y tampoco es plan de que veáis esto. Esto ya es fiesta, festividad. Esto ya esto es... ya... No sé qué vas a decir. Bueno, Jonathan se ha puesto de propósito aprender a hacer coletas a su hija. Y lleva 2 días... No, porque ayer no le pude haciendo coletas. Pero que sepáis que se está viendo hasta tutoriales de YouTube para aprender a hacer coletas. Hasta a un hombre que con un secador. No, con un secador no, con una aspiradora le coge así de todo el pelo a la niña, le pone la coleta y va perfecta la niña, ¿sabes? Sí, pero yo ese no se lo he hecho. No, ese no se lo ha hecho Jonathan porque básicamente le puede enguarrenar todo el pelo del polvo y todo. El problema, mira, el problema que yo tengo es que coges el pelo así, ¿no? Entonces cuando cepillo para curar, bueno, cuando cepillo se me escapa todo el pelo. ¿Queréis ver su problema? Sí. No es su problema. Lo que pasa es que Martina también tiene... ¿Queréis ver su problema? Mirad su problema. Bueno, pero... No, porque no sé dónde están mis horquillas, las voy perdiendo. Y esto se recoge así con una horquilla y mirad, da el pego totalmente. Es que con el pelo así tan cortito no me puedo hacer moñitos, ni me lo puedo recoger como antes me lo recogía. Pero bueno, la verdad, Lisa, es que el pelo, cuando me llegue por aquí, por esta zona así de la clavícula, va a ser para mí... lo perfecto, porque me puedo hacer coletas, me lo puedo dejar suelto y es como más me gusta. Y es súper cómodo porque es fácil de secar así. Porque yo es que, no sé si lo veis, pero aunque tenga el pelo corto, tengo muchísima cantidad de pelo. Y tardo en alisármelo, en secármelo y en rizármelo, en todo en general un montón. Por eso, porque tengo muchísima cantidad de pelo y encima lo tengo súper fuerte, ¿sabes? Lo tengo... Así que nada. Ay, mirad, estos son los... pendientes que me compré ayer, que al final no os lo enseñé. Mirad qué monos son, ¿verdad? Encima están súper guay porque mira, espera, a ver si Jonathan quiere... Ay, sí, perdona. Es que me ha escrito la óptica que ya tengo mis gafas. Vamos a por ellas. No, ya es muy tarde hoy. Ah, vale. Vamos mañana. Bueno, mirad lo guay de estos pendientes. Que aparte de que... Bueno, a mí me gustan como me los he puesto hoy, ¿sabes? Por eso me los he comprado. Pero bueno, en un mal caso, te los puedes poner así. Y mirar qué guays quedan súper sí, chulos. Quedan sin lo de abajo. La verdad sí, es que la esencia, hombre, del pendiente, claro, es que lo tenga también. La gracia del pendiente. Pero así, lo que le he dicho a Jonathan, que algún día me lo puedo poner en este de arriba. Que tengo un agujero arriba. No, antes tenía dos, pero uno de ellos se me ha cerrado. Pero bueno, lo gracioso es así. Marti, ¿tú ahí conduces sin manos? Ah, no, sí, soy yo con el mando. Y... hace un tiempo le dije a Jonathan que me gustaría volverme a hacer más agujeros en las orejas y me dijo que no. A ver, no le dije que no como prohibición, que no, luego la gente se lo toma muy mal. No, sí. O sea, porque yo le pido consejo a Jonathan, ¿sabes? No, o sea, me parecen bonitos uno en la oreja, tal, en la nariz, a lo mejor, tal. Sí, los labios ya no me gustaron mucho, pero... El ombligo bonito, yo me lo quería hacer. Pero... Y tampoco te hacía mucha gracia. Pero los tatuajes sí, me parecen todos muy, muy chulos. Lo que pasa es que yo no me atrevo porque... Y con el concepto de las dos hijas me pongo un tatuaje porque lo típico... Dígola. Lo típico que es para toda la vida y es genial porque, claro, las niñas... Pero no quiero una M, o sea, quisiera algo que representara mucho a las dos y no lo encuentro. A mí me mola más la gente que lleva todos los brazos tatuados. A mí también. Las mujeres y eso me encanta, me flipa. Pero yo creo que a mí quedaría mal. No me pega. Eso sí, tengo... Luego hay mucha exclusión social, ¿eh? Para la gente que se tatúa en exceso, cosas así. Pues será la gente arcaica, vamos, porque... Sí, pues, pero lo hay, ¿eh? Mazo, ¿eh? A mí también, pero lo hay a la hora laboral. Obviamente que tengo el tatuaje de Martina, que es este de aquí. Que algunas que me sigáis hace tiempo lo sabéis, pero es este de aquí, que es un lazo. Y tengo pensado, obviamente, dentro de poco hacerme el tatuaje de Mía. Pero no sé qué hacerme ni nada, es que no tengo ni idea. Toma, sujétate. Por una parte... Digo, me hago el tatuaje de Mía aquí, otro lazo, y que ponga Mía en vez de Martina, y lo tengo las dos muñecas. Y por otra parte digo, pues no sé, me hago otra cosa, o no sé, algo que represente a Mía, no sé. Pues a mí me parece bien que tengas un tatuaje de esos, o sea... Pues eso, obviamente, como os comentaba, al igual que me he hecho un tatuaje con Martina, pues me lo voy a hacer con Mía, y me encanta la gente que se tatúa todo el brazo, se tatúa el cuerpo. Creo que hay gente que le queda
espectacular, pero yo solo me haría tatuajes que simbolizasen algo para mí y que no se me viesen demasiados, o sea, porque creo que a mí no me sentaría bien tener todo un brazo tatuado o no sé. No sé, pero a mí me molaría. Y luego también tienes que tener mucho dinero como para tatuarte. Sí. Porque los tatuajes valen una pasta. Eso sí, si te lo haces en un sitio que entiendan, que sea un estudio y que cumpla con todas las normativas. Porque luego sí que es verdad que hay gente que te lo viene a hacer a casa, o un amigo o un colega que está estudiando tatuajes. Pero no, yo en mi caso... Nada. Y el próximo que me voy a hacer, no, me voy a hacer en la un piel estudio. Es muy importante. En un estudio muy guay, yo creo. Que es el amigo tuyo que tú conoces. Yo no trabajo ahí. Ah, ya no trabaja ahí. Pues entonces no me lo haré ahí. Pero ese chico tatúa muy bien. No puede, no puede todo a la vez, toma, no puede hablar. Resuelve tú mi sorteo de Instagram. ¿Yo? Sí. Confío en ti. A ver, ¿cuánta gente ha sido esta vez? Más de 1000 personas. ¿Más de 1000 personas? Esto es una locura, chicas. Acordar también de comentar en YouTube, porque ya sabéis, hoy es viernes, queda el vídeo de hoy. Y el del domingo, y uno de vosotros, de vuestros comentarios en los vídeos, entra, ¿eh? Falta que sea el comentario más bonito o más precioso del mundo, sino el que más nos llega a nosotros, el que más original, claro, sea, o sea, el que ver, más chulo. Yo voy a tirar mucho por la originalidad, y Tamara a lo mejor va más por el sentimiento. Suelo tirar más por el sentimiento, y yo ni suelo tirar por el que le haga más gracia o tal, ¿no? Pues eso, cuchupletillas, que estás ahí on fire con el concurso de Jonathan, que os está molando un montón y cada vez sois más la que comentáis. Sigo cargando. No es que me haya dado un aire y me haya quedado así, no, es que sigo cargando comentarios. Ah, por cierto, el otro día, Tamara, espera, dijiste que ibas a tener una sorpresa y no la has tenido. Di que... Verdad, cuchupletillas, el otro día dijimos que en el siguiente vídeo, o sea, en el vídeo de ayer, íbamos a deciros una sorpresa, una cosa muy guay. Y al final no la dije, pero no la dije porque se me olvidase, sino porque no puedo decirla todavía. Lo diremos el lunes, que saldrá. O saldrá en el blog del lunes o saldrá en el blog de martes. Pero de lunes a martes lo vais a tener y es algo muy guay, muy guay. Y vamos a decir que forman parte de la sorpresa los coquetes. Así que va a ser muy guay. Y nada, pues eso, que el lunes o el martes lo decimos. Y la que lo sepa, que no deja nada. No creo que nadie lo sepa. Ah. Yo lo sé. Sigo cargando comentarios. Qué desesperante. Nah, es que yo estoy acostumbrado a tener tantos comentarios. Eso digo yo nunca llego a tontos, ¿eh? Ah. Vale, venga, sujétamelo que voy a resolver el... Ya he cargado todo, ¿vale? Mira, ya no hay más comentarios. Venga, ¿eh? Venga. Uy. Oye, ¿qué ha hecho? No sé resolver sorteos. Tiene que ser rápido. Venga. Porque Martina, si no, se quiere bajar. Gafas de buceo. Oh, no. Pues dijo esta, la de arriba. Que pone gafas de sol y es... Marta Martínez. P. Marta Martínez. Pues síguela. La seguimos. Y un saludo. Un saludo. Martínez, gracias por dejar tu comentario. Gracias por ver los vídeos y comentarlos siempre y ser cuchupletilla. Gracias, P. Marta Martínez, ¿no? Sí. Por cierto, que no lo hemos dicho, vamos a ir a un parque muy bonito que hay por aquí, por esta sí, zona. Sí, alguna vez hemos ido, ¿eh? Sí, y vamos a... Pero como cada vez somos más cuchupletillos, hay cuchupletillos que no han visto, pero los antiguos, pues os decimos que vamos a ir a un parque súper bonito que hay aquí al lado y vamos a dar una vueltecita, que es que hoy hace un día tremendamente bueno, o sea, hace una temperatura que hará 20 grados, 10... Más o menos 20, 21 grados. Uh-huh. O sea, hace una temperatura súper, súper buena. Ah, no, yo aquí llevo manga corta debajo de esta de la blazer. Llevo manga corta. Y nada, vamos a dar una vueltecita. Y mirad, esta camiseta no me la ponía desde... Bueno, me quedé embarazada de mía cuando me la compré, así que la pude usar muy poco. ¡Oh, qué derrape, ¿no? La verdad es que no podemos grabar casi nada porque todos los niños se paran con Martina, así que el coche se quedará para paseos y no parques. Porque el otro día en la urbanización nos pasó igual, evidentemente todos los niños quieren, todos los niños se quieren montar y yo estoy encantado, o sea, no hay problema en que se monten y lo usen. Pero, jope, es un poquito incómodo, yo creo que hasta para Martina.
Bueno, cuchopletillas, al final no hemos podido ir al parque porque solo a nosotros se nos ocurre ir al parque con el coche. Pero es que también, a ver, ¿qué ha pasado? Que Martina se ha bajado porque quería ir al parque a jugar con los demás niños. Ahora vamos a otro parque, te lo prometo. Y no, y claro, todos los niños querían subirse al coche. Y había unos niños que eran muy buenos y se acercaban por si se podía subir, como es normal, como nosotros entendemos. Y por una parte la culpa es nuestra por ir, porque sabemos que otros niños se van a querer acercar como se acercaría Martina. A ver, yo entiendo que si yo voy al parque con esto, se acerquen los niños. Pero entiendo que el padre le diga no y ya está. Porque yo no voy a tener que decir, no, niño, vete de ahí, porque a mí me sabe mal. Que la gran culpa es mía, sí, pero también... Que sí, al final mi hija se queda sin ir a ese parque. Había niños muy buenos que se... Que... Mira, está enfadadísima. Que vamos a otro parque, que vamos. Está enfadada porque quiere ir al parque. Que vamos al parque, Marti, venga, nos adelantamos nosotros. Quería jugar con los otros nenes. Lo que pasa es que sí que había, o sea que nosotros entendemos eso, que no lo deberíamos de haber llevado porque es muy goloso y los niños pues quieren subirse, quieren jugar, quieren montarse en él. Y había unos niños que sí, que se acercaban, ni lo tocaban ni tan siquiera, se acercaban como a ver si se podía subir. Pero había uno que hasta se ha subido en el capó, que le estaba diciendo a Jonathan, es que si te dejamos subirte a ti, vamos a tener que dejar subir a los demás niños. Y así, súper bien. Y luego le ha dicho, a ver, por favor, no te subas, pero él se seguía subiendo. Y los padres, ¿dónde estaban? Porque es que yo ni les he visto. Así que, nada, al final nos hemos ido. Así que vamos a ir al parque de la urbanización y jugar allí. A ver si con un poco de suerte están ahí los nenes de la urba y jugar allí con ellos. Las gracias a las cuchufletitas que nos habéis regalado este conjuntito para Mía, que es precioso y súper bonito. Como sabéis mis gustos y como sabéis lo que me gusta, porque así con orejitas y de ositos sabéis que me encanta sí o sí. Así que se lo he puesto porque de verdad es que nos encanta. Que muchísimas, muchísimas gracias de corazón, de verdad. ¡Ah, qué bonita! Pues he venido a la farmacia y le voy a coger uno de estos a Mía, porque de estos tipos son los únicos que cogen. Como habéis visto, me he pasado por la farmacia a comprarle unos chupetes a Mía, porque ya los que tenía los tiene desde que nació y leí que es bueno y muy recomendable cambiárselos cada cierto tiempo, porque claro, eso no deja de acumular mierdecilla y de desgastarse. Así que para cambiárselo, aparte de que le cogí la talla 0 meses, me parece que no, pero claro, ya ha crecido, ya no tiene 0 meses. Y ya le vienen, ya le empiezan a estar un poquito pequeños de boca. Así que mira, le he dicho, voy a comprarle un pack de estos que a Martina le fueron muy bien. Es la misma tetina, porque es que esta tetina, que es la fisiológica, yo solo la encuentro en farmacia muy poco, o en la página web de Suavinex o de... A ver. Ya en el parque de la urba está la Tata jugando con todos sus amiguitos de la urba. Y bueno, la verdad es que no voy a grabar porque me da bastante cosita y como hay un montón de niños y eso, pues me da vergüenza, la verdad, y no quiero enfocar a los niños tampoco de la urba. Así que nada, aquí estamos Mimi y yo. ¿Verdad que la he sacado un ratito? Porque la pobre ya estaba aburrida de estar todo el rato en el carro. ¿Te vas a tirar, Martí? Sí. ¿No te da miedo? Sí. ¿Segura? Venga, otra vez. No llora. No llora, venga, tírate otra vez. Yo le cuido. Mira, yo le cojo, venga. Uy, que te caes. Estábamos aquí cantando en cada pueblo diferente, porque hay en algunos sitios que es... ¿Cómo es?
Por ejemplo, la, sí. Pero esa siempre se hizo. Johnny se, sí. O Johnny se hizo pis y me sacó de dormir. O Jonathan se ha cagado en el bote de Colacao. ¿Vosotras la habéis escuchado alguna vez? Yo sí que lo he escuchado. Pues sí. Ay, mira, lo más glamoroso del mundo. Doblar bragas. ¿Ha sido mamá? ¿Yo? Yo no fui. ¿Entonces quién? Papá. Papá se hizo pis en el saco de dormir. La verdad es que aquí normalmente suele ser, por ejemplo, Tamara se hizo pis en el saco de dormir. Pero hay Juan robó pan en la casa de San Juan. Pues eso. Johnny se cagó en el bote del Colacao. Pero aquí está molado. Yo también te he estado duchando, ¿vale? Sí, tú. Está molado, ¿vale? Está molado. ¿Entonces quién? Está molado. Mi versión del Colacao. Papá. Si vosotros la habéis escuchado, dejadmelo por los comentarios porque yo sí que la había escuchado. Mira la montaña de ropa que tengo por doblar. Y mira, aquí haciendo mi compañía, mi chica. Guapa. Estaba boceando un montón esta niña últimamente. Y entre eso y que echa muchas bocanas, es horrible. Es horrible. La guarrilla. No, no se lo tires, Martina. Déjaselo. A ver cómo tienes la habitación. A ver. ¿Cómo tienes la habitación, Martina? Pero luego hay que recoger, ¿a que sí? Porque es que me lo voy a poner. Por cierto, tengo aquí estos dos vaqueros que son los que le cogimos ayer en Kiabi, que al final fueron estos, que son muy bonitos, así como con florecitas bordadas. Y estos de aquí, que son unos jeans más claritos. Y los dos, cada uno me costaron 8 euros. No está mal de precio, la verdad. ¿Y este el sonajero de quién es? De Mía. ¿De Mía? Sí. Pues llévaselo. Y bueno, su libro, que no se despega de él, como sale ella. ¿Quién es? Nos trae el libro y nos dice, mira Martina. Y si no nos dice, a ver dónde. Y si no nos dice, a ver dónde está. Mira, unicornio. ¿Verdad? Le encanta. Le ha gustado muchísimo, muchísimo. ¿A que sí, Martina? Sí, yo voy a seguir con mi tarea de doblar bragas, calzoncillos, calcetines y demás ropa. Y a ver si le se va a ver a Johnny. Tú. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Con tus ruidos blancos. Martín, ¿me pueden bailar y cantar como estabas haciendo hace un rato? Haz el ole. Haz el ole. Ole, 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 ole. ¿De dormir? ¿Yo? Sí, tú. Nubi. ¿Entonces quién? A papá. Papá se hizo pis en el saco de dormir. ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Yo no fui. ¿Entonces quién? Mamá. Papá se hizo pis en el saco de dormir. ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Yo no fui. ¿Entonces quién? Papá. Martina. Martina se hizo pis en el saco de dormir. ¿Yo? Sí, tú. Nubi. ¿Entonces quién? El papá. Sí, hombre, el papá todo el rato va a ser. Bueno, cuchupletillas, mirad qué pelos. Nos vamos a ir ya a acostar. Hemos visto un par de capítulos de Juego de Tronos. Martina ya está. Martina. Sobadilla. Sobada. Yo me voy a poner a... Bueno, estaba editando Tamara. Yo estoy editando. Para aprovechar y mañana... Sí, porque mañana resulta que nos vamos a casa de mi abuela a comer. Tenemos que ir luego de paso a la óptica y tenemos que hacer un par de recadillos y no me va a dar tiempo, así que lo quiero dejar listo ya esta noche. Perdona. para que mañana ya esté listo. Y aquí está Mimi. Y nada,
nada, cuchufletillas, que espero que os haya gustado el vlog de hoy, aunque ya sabéis, ha sido un día muy normalito, pero bueno, ya sabéis que en nuestra vida hay de todo un poco, días más normales y días más extraordinarios. Y nada, pues eso, que espero que os haya gustado. Mandarnos los vídeos para el super vídeo de los 100.000. Comentar para salir en el tablón, que el lunes los imprimimos. ¿Qué más? Les tenemos que recordar. Que pasen un buen fin de semana. Que pasen un buen fin de semana, que eso, pasen súper bien. Que el domingo seguramente subamos algún reto, algún tag, algún vídeo así más especial. Y nada, no os olvidéis de darle a like, suscribiros para seguir viendo vlogs de lunes a viernes. Un beso muy grande. Y os queremos. ¡Chao!